servicios en un minuto. Hoy termina oficialmente la temporada de impuestos en Estados Unidos, mientras que muchos contribuyentes ya presentaron sus declaraciones, pero si eres uno de los que no lo ha hecho, no te preocupes, pues tenemos opciones. Así es, y precisamente para hablar de estas opciones y otros consejos, saludamos al experto en finanzas, Carlos Huaman, quien nos acompaña desde Santa Ana, California, en vivo. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí. Así es, Eduardo y Carolina, tenemos que hacer los impuestos hoy antes de las 11:59 de la noche, pero si en caso no te da la oportunidad, se puede hacer una extensión hasta octubre 15, pero es una extensión de hacerlos, no de pagarlos. A ver, cuéntanos cómo se hace esa extensión. Tenemos tres opciones. La primera es ir con su contador y decirle, por favor, mande el formulario 4868 directamente al gobierno federal y al estado donde usted vive y ya queda la extensión de inmediato. La segunda es también en línea. Si usted entra a la página gratis del IRS, irs.gov, es irs.gov, y llena el formulario completamente gratis y sencillo y le da la opción. Y la tercera, a la antigua, pero que nunca nos falla, imprimir el formulario, mandarlo por correo certificado para tener el comprobante, mínimo mándele $1 y de esa manera usted sabe que sí le llegó y lo cobraron. Bueno, ¿y qué pasa si uno no logra hacer esa, no pide la extensión hoy? ¿Qué pasa si lo pides mañana? Hay dos problemas bien grandes. Uno, que le cobran los 5% más de penalidad por ser non-filer, quiere decir que usted no los mandó y no pidió la extensión. Y también le cobran 5% por mes, hasta un 25% del balance que usted tenga con el gobierno de por no haberlo pagado. Entonces, las dos son malas estrategias si usted no lo hace. Claro, pero nada más para entender qué significa ese 5%. ¿Es 5% sobre lo que debería de ser tu retorno o 5% de lo que debería de ser tu declaración? Sí, sería el 5% de lo que usted le debe. Si usted tiene reembolso, no tiene ese problema, pero si tiene que pagar, ahí sí está el detalle. O sea, si vas a tener reembolso, entonces no importa que lo pidas tarde. Ahí sí no tendríamos ningún inconveniente porque el gobierno no le va a hacer ningún tipo de recargo, porque igual el dinero iba a recibirte. El asunto es cuando tú le debes. Y la mayoría de personas que van a recibir reembolso ya los hicieron. Pero a pesar de eso, hay un sinnúmero de contribuyentes que no han hecho impuestos ni del 2020, que todavía se les va a vencer para el próximo mayo 17. Así es que hay dinero en el bolsillo del gobierno, así es que mejor pídalo. Qué interesante. Y ahora, para los que esperan recibir un reembolso, ¿cómo cuándo podrían recibirlo si están mandando sus impuestos hoy? Brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo. Un promedio de unos 14 días usted lo puede recibir y usted puede confirmar dónde está en irs.gov, la sección de Refund Status. Ahí usted puede ver exactamente dónde se encuentra su reembolso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Huaman, experto en finanzas, gracias, por haber estado aquí en vivo con nosotros. Bueno, y de